¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a reaccionar al Prime de Seaweed2K. Como sabéis, el jugador que ahora mismo está de moda porque va a hacer de standing en el equipo de G2, porque Huxi no puede asistir, si no me equivoco, por una boda, ¿no? Y por lo tanto le han pedido a Seaweed, oye, crack, ya que estás allí en Estados Unidos, no creo que lo vuelvas a hacer, no creo que vuelvas a arrasar y que vuelvas a reinar en Norteamérica, donde, como sabéis, consiguió su único Major con esta remontada tan absurda. Pues chicos y chicas, como estáis oyendo, Seaweed va a ser el sustituto de Huxi solo por ese evento. Si no me equivoco, hace poca vuelta contra el Strike 2. Legacy le fichó, pero no salieron bien las cosas, etcétera, etcétera. Y ahora Seaweed, chicos y chicas, menuda barbaridad de clip de Seaweed, la madre que me parió. Jesús bendito, cómo le daba a la USP, mamá. Y bueno, lo que estaba diciendo, chicos, quería que volviésemos a ver las jugadas del Smoke Criminal, como sabéis, su mote. Un jugador que, si os preguntáis si ha sido IGL, porque Huxi es IGL, sí, ha sido IGL, ha sido Rifle, IGL, Oper, le hemos visto de muchas maneras, ¿no? Y bueno, Seaweed, sin lugar a dudas, es un jugador muy querido por la comunidad. Y es un jugador, chicos y chicas, que como veis, ha militado en equipos súper, súper importantes, como Cloud9, Team Liquid, mucho más. Como Rifler es una absoluta barbaridad. Y la manera de cerrar ese mapa también lo ha sido. Jugador muy, muy querido. Y yo creo que si G2 tiene hype ahora con Seaweed, ¡puah! Menuda barbaridad de bala le acaba de meter. Me cago en la puta, qué clipazo. ¡Puah! Es que era muy bueno, tío. Era muy bueno. Y como sabéis, se alejó del counter, intentó Valorant, no le consiguió convencer. Estuvo bastante meses streameando. Y luego ha vuelto a Counter Strike 2, se siente cómodo. Yo creo que para que G2 cuente con él, se tiene que sentir muy cómodo. Y para él es una oportunidad de oro. Una oportunidad para hacerlo de puta madre. Y que a lo mejor otros equipos cuenten con él de cara a futuro, ¿no? Por hacer un muy, muy buen evento. Mira, aquí le tenemos con el AVP. Ese pibe se la pela. Es muy bueno, tío. Es muy, muy, muy bueno. Y vamos a ver. Como sabéis, Huxi no es el maestro del firepower. Y Seaweed, si está motivado, si está al nivel, el campeón del Major, ¿no? Enseñando a Mones y Nico porque él tiene un Major y ellos no, ¿te imaginas? Evidentemente estoy de coño, chavales. Pero es eso, la IEM Dallas empieza la semana que viene. Échale un vistazo porque va a ser un torneazo donde hay equipazos. Por cierto, no he hablado de esto. A 9Z le ha tocado Mouse Sport, el equipo más en forma del mundo. Equipo que, como sabéis, ha ganado los dos últimos eventos. Así que, chavales, GL Argentina, GL. GL Martínez también. Menuda barbaridad, tío. Menudo partido se ha tocado, tío. A ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, y este es uno de los 6 más famosos de Seaweed. Para ganar a Space Soldier, tío. Este le vimos hace poco. Por cierto, el otro día hice un vídeo de los 6S más rápidos que estaba este de Seaweed. Y me gustaría hacer un vídeo con los mejores 6S de cada arma. Ya me diréis en los comentarios si os gusta la idea. Uf, el colateral que mete aquí, la virgen. Sí, 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 ha sido un colateral. Ha sido un puñetero colateral. Y bueno, es que ¿cómo puede ser? Es un jugador que no creo. La cuchilla simple. La cuchilla, no. Sabe sacarle de onda, tío. Sabe sacarle de onda. Qué cabrón. Aquí Device encontrado con la sorpresita. Un Device que, como sabéis, está ahora de IGL, ¿no? Y bueno, este Liquid curioso con Fallen.
Como sabéis, yo pienso que Stewie pudo haber seguido, tío. Lo que pasa es que es cierto que el Counter-Strike en Norteamérica dio un bajón de nivel espectacular. No sé si era motivación, no sé si era económico, no sé si alguna vez lo ha dicho y me podéis ayudar en eso. Pero mírale, tío. Jugador súper completo, tío. Gente puede hacer un montonazo de cosas. Se olía el salto, el pibe, para pillar info. Qué barbaridad, de disparo. Es que su prime es absurdo, tío. Su prime es putamente absurdo. Y bueno, como sabéis, este es el quinteto, ¿no? Este es el quinteto. Si no me equivoco, con este quinteto ganaron el Major. Y el audio va desfasado, ¿no? En este clip. Fijaros. Es que bueno, lo he dicho, con rifle, con OVP, con pipa. ¿Vosotros cómo creéis que lo va a hacer? Que al final los stunning da un boost de confianza. O sea, de confianza iba a decir. Voy a decirlo, un boost de aires nuevos. Bueno, fijaros con JKS, ¿no? Consiguiendo ese evento. What's up, bitch? Lo dice mucho, tío. Es que encima tiene muchos memes el cabrón. Contra Miswell encima. Contra Miswell encima. Y consigue la piña, tú. Estamos hablando de que el prime de Stewie evidentemente se hace años. Después del Major, unos años después, ya... Hay que reconocer lo que no estaba, o sea, bajó, pero hay jugadores que bajan y se mantienen, ¿no? Ya sea por historia, porque... Fijaros, qué agro lo juega el cabrón. Automática el pobre, está uno de vida. Y aquí es Iwis, el que tiene que poner la capa de superhéroe, ¿no? Coge el M4-4. Qué bonita es la hold, la virgen. La flash, ahí la tenemos. Me gustaría ver clips de por qué le llaman Smoke Criminal, ¿no? De que lo viéramos todos juntos. Ojo, ojo. Lo he pedido y me lo van a dar, chavales. Lo he pedido y me lo van a dar. Uno. Cuidado. Cuidado que se lo pase y se la pela. Fijaros, es que se la pela. A veces tiene una agresividad. Me parece que no, por cierto, la ha flasheado. O sea, había support. Pero lo que voy es, sabe entender perfectamente cuando tiene que jugar agresivo y cuánto no. Ya hemos visto un par de clips, el de Cobblestone de antes y el de ahora. De que el pibe lo entiende de puta madre, tío. Mira que cuando estaba Shroud en Cloud9. Qué bien sonaba el AK, la virgen. Menudo Ace, tío. Menudo puñetero Ace. A ver. Pico para 5. Es que para mí... Esto también es una pregunta que tengo para vosotros. ¿Cuál creéis que ha sido la mejor final del Major? Porque yo creo que fue la final de Cloud9 Face, ¿eh? Qué barbaridad, tío, qué barbaridad. Y fijaros que a mí Cloud9 y FaZe... Bueno, el FaZe ese me molaba, la verdad. Era un super equipo. Pero Cloud9 como que tal. Pero ese Major... Para mí ha sido mejor que... Y bueno, ese partido que ha ganado SK. Ha sido mejor que Major que he estado yo en presencial, ¿eh? Es que decir, eso es loco. Vamos a ir un par de jugadas más. Con esto lo vamos a cerrar. Con el AWP me mola. Noscope, ¿no? O Quickscope. Qué bueno es, tío. Tengo un puñetero hype de esta IEM Dallas, tío. Tengo un puñetero hype. Hay equipazos, ¿eh? O sea, ese evento no lo perdéis por el amor de Dios. A Latinoamérica, eso sí, el horario viene de puta madre. Aquí en España estamos un poquito jodidos. Es un horario raruno. La final va a ser en buen horario, eso sí. O sea, cuando haya solo pocos partidos irá bien. Vas a ver este y ya está. Este lo cerramos.
A ver, contra Mouse Sport. Es que también con la utilidad el pibe. Fijaros, ¿eh? La ha soltado todo en un segundo y ya se puede centrar en disparar. Se la ha guisado y se la ha comido él solo. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy, deseando que lo hayáis pasado increíble. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!